el sistema, cuanto más sofisticado, más control electrónico tiene, es más seguro. Y eso te lo dan las estadísticas. O sea, es difícil ver, hemos tenido un accidente en la Argentina el otro Sí, día, hemos visto, hemos es visto un las accidente, imágenes. 50 muertos, pero nosotros tenemos diariamente 10 muertos a nivel nacional, 10 muertos al día, ¿no? Entonces es muy fuerte. Y eso se evita con el sistema, en gran medida con el sistema sobre rieles, que es mucho, mucho más seguro, como digo, tanto en el transporte nacional como en el transporte urbano. Tú no has oído de un accidente grave ni en el tren a Machu Picchu, ni en el tren que une Puno con Cusco, ni en el ferrocarril central, salvo eventualmente alguien que se quedó durmiendo en la vía, un atropello de ese tipo. Pero accidentes graves, ninguno. Tren Podrían Huancayo-Huancavelica, ocurrir, pero serán muy muy claro. eventuales. Entonces es seguro y para nuestra geografía y a nivel nacional es importante, pero estamos en la ciudad. Y en la ciudad lo que requerimos es entrar a la era del metro. Entonces, yo me atreví, digamos, a enviarle una carta al presidente diciéndole, usted, presidente, debe inaugurar dentro de este periodo, Claro. de su periodo, la primera línea del subterráneo. Es su obra. Y la La alcaldesa también lo propuesta es estaría su inaugurando iniciativa, junto. claro. ¿Por qué la razón, no? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué hay detrás, no? ¿Por qué ¿Qué hay esto, detrás, querer Alberto? meter tantos ómnibus cuando deberíamos estar estudiando una serie de líneas que van a alimentar el sistema futuro? Y cuidado con dar concesiones a 10 años que después van a obstaculizar o podrían obstaculizar porque están usando las mismas líneas de las 5 que el decreto supremo del 2010, el 059, estableció como sistema para Lima Callao, que son dos provincias que están bajo la jurisdicción del Ministerio de Transportes. Entonces nos quedan dos posibilidades. Sí. Una, la alcaldesa propone obstruir, ponerle trabas, demorar Claro. este proyecto extraordinario para la ciudad. Uno, porque ella es así, es muy su agenda está más bien en lo cultural, está más bien en lo romántico, vamos a decirlo así. Dos, hay gente que la asesora que tiene intereses para concesionar. O sea, Mira, ¿estamos barajando esas dos yo posibilidades? siempre he pensado, porque ¿O una de las dos? yo fui 3 años y medio presidente ejecutivo del Tren Eléctrico. Por eso eran mis intenciones de seguir trabajando, porque sabía que era la solución para Lima. Y el primero en traicionar, en cierta medida, esta posibilidad fue el mismo doctor Castañeda. Él ofreció el tren en la campaña del 2002. La solución para Lima es el tren. Andrade le dijo, no señor, es el metropolitano. Al final, ¿quién ganó? Claro, Andrade. Andrade. Entonces, ¿cuánto ha demorado? Como 6 años a ponerse en circulación el Y con metropolitano. un dolor de cabeza, Con ¿no? muchos dolores de cabeza y no se fue a la solución. ¿Por qué? Pienso yo, porque se le dijo al doctor Castañeda, especulo, oiga, usted en 4 años no lo hace, además la municipalidad no tiene fondos, claro que no tiene fondos. En ninguna ciudad del mundo se le ocurre que la municipalidad, por más metropolitana que sea, financie este sistema de transporte. Todos ¿Qué son. se hace? ¿Qué se ha hecho en otras partes? En Santiago, por ejemplo, no hay alcalde metropolitano, todos son alcaldes distritales. ¿Quién decide las obras de gran envergadura? El gobierno nacional. Lagos, el presidente Lagos, cuando se fue, dejó 90 kilómetros de subterráneo y 60 en proyectos. En este momento están construyendo ya la sexta línea. O sea, Santiago está muy adelante de nosotros y nosotros seguimos pensando en que tenemos que volver a un sistema que sabemos que no que ha fracasado. Y someter la obra al SNIC. Sí, y el SNIP es el freno. Entonces, yo creo que, o sea, yo confío en la buena voluntad de la alcaldesa. Expliquémosles al Sí. público por qué en este caso el SNIC es un absurdo. ¿Por Porque qué no, razón? porque nosotros tenemos ya un volumen estudiado, que lo ha estudiado JICA, lo ha estudiado ProTransporte, y te dicen, tenemos que unir de ATE al Callao, porque ya hay un volumen necesario de población que transportar. No hay ninguna duda sobre eso. ¿Y No por cabe qué SNIP. esta obra no sería inútil? No sería un No, saludo a la bandera, no, es no, una no. obra urgente. Urgente, además que la línea de ferrocarril o de tren urbano, en este caso, organiza el territorio. Es un tren que para cada kilómetro. No es uno que para en cada esquina y va creando una serie de funciones. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Cuando yo recuerdo en el año 54, regresaba yo de Lima, del colegio, a mi casa en San Antonio,
y vi que unos locos estaban construyendo en plena chacra un tremendo edificio, pero había un paradero de tranvía. Y eso fue Sears. Y ahí se desarrolló el gran centro. Lo que ahora es Saga. Claro, y que ahora hay un gran centro comercial, un gran centro de negocios, con gran visión, y el tren organizó. Entonces, eso es una función que no necesito yo mayores ni... Hay un caso muy interesante que me contaba Pedro Pablo Kuczynski, que él quiso hacer cuando era ministro de Economía la pista de Manchay. Entonces vinieron, no, es NIP, no que es NIP. Si es una pista en que se está poblando, yo veo que hay movimiento. No, pero no se justifica todavía ninguna inversión ahí porque no hay población, qué sé yo. Entonces Pedro Pablo se fue con su sombrilla, un contómetro y su highball en la otra mano y empezó a contar los autos que pasaban. Entonces regresó, buscó un fondo de no sé dónde, no sé si malversó fondos, qué sé yo, consiguió un poco de fondos, hizo la pista que hasta ahora existe y se quintuplicó el movimiento. O sea, cuando si hubiera hecho en TIP, no había inversión, porque no justificaba por el movimiento. Pero al hacer la pista, al asfaltar la pista, vino la demanda y vino el uso. Entonces, eso te demuestra que el SNIP sirve, pero sirve, como decíamos, para parar ciertas inversiones, y no llamarlas inversiones, sino gastos inútiles. Entonces, ahí sí funciona, pero si no, es una traba. Exacto. Y es una trama que lo han demostrado en el tren, claro, cuando dicen, ha estado parado 20 años, claro. No queremos hacer... Cada uno que entraba, cada gobierno que entraba, decía, vamos a hacer estudios. Entonces decían, no, aviación no es la ruta, es Benavides. Estudiemos Benavides y él pone el zanjón. Yo he visto la cantidad de maquetas y proyectos que había en el tren. Hemos gastado 14 millones de soles anuales durante 15 años para mantener ese tren, para que no se oxidara. Porque cada uno que entraba, cada gobierno, primero había una cuestión política, decían, no es el tren de Alan García. De Alan García, no vamos a terminarlo, pues le estamos dando. Pues. Y ahora sirve tantísimo a las personas, es impresionante. Después dijeron, no, ese fue un trazo de capricho. Desde un helicóptero se trazó, vino el presidente, dijo, por aquí va. No es cierto. El año 72, el consorcio que se formó para el tren eléctrico planteó esa ruta. Ahí están todos los documentos, están en la ATE, en la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. O sea, todo eso fue planeado y siempre demorado. ¿Cuál es la razón de demorar? Se le preguntó a Pedro Beltrán, en los años 40, ¿por qué no habían desarrollado los trenes en el Perú? Y Pedro Pablo, dale con Pedro Pablo, que es otro Pedro también. Estás contando la anécdota. Sí, mezclé las anécdotas. Pedro Beltrán dijo, por culpa de G&G. Goodyear y Goodrich, ¿no? O sea, un lobby, se pensaba que la gasolina iba a ser siempre barata, que ya los trenes eran obsoletos, que los tranvías también, y empezó la era del bus. Y erradicaron, ¿verdad? Y erradicaron, desgraciadamente fue el presidente Belaúnde el que más afectó, terminó con los tranvías de Arequipa y los tranvías de Lima, con los ferrocarriles como el Guayanca Chimbote, una serie de ferrocarriles, todas los que eran las haciendas azucareras manejadas por americanos, la Grace y Paramonga, por ejemplo, cambiaron sus pistas por sus líneas de tren por pistas. Qué terrible. Entonces, ese cambio se produjo y, por supuesto, después viene, en este momento no sé si van a cambiar el G&G, Goodyear y Goodrich, por GGG, Gustavo Guerra García. Bueno, eso, bromas aparte, pero en realidad vino la era del bus. Jean-Louis Ballat, que era un especialista francés, cuando hablábamos de esos temas, porque esto, en los foros internacionales se discuten estos temas, ¿no? Y hay lobbies muy fuertes, de Colombia viene uno muy, muy fuerte, que incluso ahora está en Lima, porque estoy viendo que están invitando a periodistas para ir a Bogotá y ver el Transmilenio, las maravillas del Transmilenio, cuando sabemos que el Transmilenio ya no funciona bien en Bogotá y que están pidiendo el subterráneo. Sin embargo, hoy en un periódico, no voy a decir cuál, dos páginas hablando de las maravillas del Transmilenio. Esos son lobbies internacionales. Hay que conversar con ellos, discutir con ellos, como se hizo en Santo Domingo. Los dos grupos, Ignacio de Guzmán, que era el creador del Transmilenio, o el ejecutor del Transmilenio, con todo un grupo, y nosotros, por otro lado, los que éramos partidarios del subterráneo, nos encontramos ahí.
con el presidente de la República, porque siempre el presidente en estos casos toma la batuta. Es una obra de gran envergadura. Y para el futuro de la ciudad, un tren te dura 100 años.